desplazado dos veces, porque de arriba de la finca nos sacaron. Nosotros nos quedamos viviendo por ahí en la orilla del río, ahí en un puesto de salud que había, y de ahí también nos sacaron. Y ahí pues conocí a mi marido y me vine a vivir aquí a este lugar. Y ahí fue a donde llegué acá, y pues usted sabe que uno pues sin hijos, cuando yo no tenía hijos, y pues no tenía nada que hacer, y dije pues eso es bueno, y inicié juegue con esto. Iniciamos en el 2012, y pues solamente era un grupo de mujeres. Todas trabajaban en lo ilícito, trabajaban en raspando coca, cocineras, y ahorita pues gracias a Dios, ahorita trabajan acá. Ya siendo parte de la asociación, pues ya no tengo como la necesidad de irme para otro lado, porque tenemos como algo en que aferrarnos acá. Pero yo no me imaginaba que era así. Yo no me imaginaba que iba a ser un galpón así como este grande. Esto ya, como nos dicen a nosotros, nos dijeron que ya no, esto no es galpón, esto es una granja. Y nunca pensé que yo iba a trabajar con todas estas mujeres. Entonces yo siempre todos los días le doy gracias a Dios porque al menos tenemos un trabajo y nos estamos comunicando las unas con las otras. Y en toda reunión que había, yo pedía camión. Hasta que por fin, por medio de víctimas, me escucharon y nos dieron. Duré 2 años en eso, pero al fin ya este año salió el camión. Para nosotros es un reconocimiento, como mujeres y como víctimas. Demostrarle a la gente y decirles no, ahí nosotros ahí todavía sufriendo por lo mismo no nos podemos quedar. Nosotros tenemos que levantarnos y buscar algo de qué podemos apoyarnos y trabajar y salir adelante. Porque si nos quedamos ahí, pues no estamos haciendo nada. ¿Qué futuro le vamos a dar a nuestros hijos? Orgullosa de pertenecer a la granja, ya a mí me da orgullo. Me coloco la camisa, me coloco el carnet y me voy a vender huevos. Y no me da pena que digan, y viene la de los huevos. Y yo le doy gracias a Dios, porque esto es un orgullo para nosotras las mujeres, que sí podemos trabajar. Tenemos un objetivo que es mejorar el sostenimiento socioeconómico de todas las asociadas, defender sus derechos y trabajar unidas como víctimas que ellas para tener una mejor calidad de vida para ellas y para nuestros hijos. Tenemos como que valores por ser mujeres o por ser mujeres que hemos sufrido y somos del campo y sabemos cómo. O sea, como queremos eso, todas nos ayudamos. O sea, somos que todos trabajamos en equipo, o sea, todos por una unión y sacar un objetivo adelante, que es la asociación. Trabajamos el proyecto de Frijo, lo que es nuestra tierra. No nos da pena por decir algo que digan que nosotros, un grupo de mujeres, cultivar frijol. Eso es lo más bonito, la experiencia que hemos tenido, porque ahí generamos nosotros ingresos para todas nosotros y todas nuestras familias. Y para nosotros es muy importante tener un grupo de mujeres que todas estamos participando en esta asociación. De no mirar que seamos como tanto ya de víctimas, sino ya dejar eso como atrás y seguir ya como el proceso de seguir adelante, de ya dejar eso como atrás. Sentimos, o sea, algo muy grande, o sea, la paz, o sea, más alegría. Lo que más me gusta de la asociación es eso, que uno aprende a trabajar en equipo. Iniciamos con este proceso, iniciamos en el 2012, hubo una ola invernal, fue muy fuerte. Buenas. Por parte de Pastoral Social nosotros tuvimos un hermoso aprendizaje. Nuevamente nos enseñaron a tener otra vez fe, ¿no? Volver a tomar la fe para volver a iniciar nuevamente a trabajar, porque por lo menos yo en ese entonces yo recuerdo que yo fui una de las que quedé, o sea, que me daban como ganas de irme. Porque perdimos todo.
herramientas para volver a trabajar, nos dieron nuevamente semillas, ellos nos ayudaban con mercado, porque también habíamos personas que hemos quedado pues sin nada, algunas también perdieron hasta las viviendas. Entonces salíamos a un mercado campesino aquí en Campo 2, después nos íbamos a conocer allá en Tibú. Con INDECO esto nació la idea de ya de no solo estar esto en el programa de GES, sino de que también nos organizáramos como asociación. Y de ahí se conformó, ya en el 2013 sí se conformó como asociación legal. El 16 de septiembre del 2013. Yo me gusta soñar en grande, yo soy pequeña, pero me gusta soñar en grande. Yo quiero tener la sede de la asociación. Empezamos a hacer una bingo, vender comida, hacer, sí, eventos. Se recogió la plata, después fuimos, conseguimos el lote, sí, se dio, se compró el lote. Nació esa posibilidad de acompañarlas, de ver cómo ayudarlas para potenciar pues ese trabajo que ellas vienen realizando. Por parte de la Santo Tomás vino el fray Juan Pablo de Bogotá, nos escuchó, le gustó la idea en lo que nosotros trabajamos, entonces se montó el proyecto. Surgió el proyecto del centro de acopio, que es ahora el proyecto que nos mueve. Y gracias a Dios en diciembre nos dieron luz verde y ya se está construyendo. A fines de este año empezaremos a transformar chocolate, cacao. Varias de ellas tienen una historia difícil, son víctimas de la violencia, han sufrido pues la pérdida de sus seres queridos por un grupo armado o por el otro, pero que en medio de esa resistencia es tal vez lo que yo más admiro, mujeres profundamente resistentes, fuertes. A pesar de que nosotros hemos pasado pues por toda la violencia que ha vivido aquí en la región, nosotras nunca, o sea, no hemos desistido de estar ahí. Estos escenarios es en donde hay que apostarle a la paz. Es desde aquí desde donde se construye la paz y es desde abajo. La paz no va a venir de arriba, la paz se construye en estos escenarios.